es el nombre de un antiguo destino. Dos doncellas que gobiernan la muerte y cuyos negros mantos sirven de escudo para proteger de la oscuridad a los niños lactantes. Voy a regresar a mi tierra natal, Córcega. No he vuelto a ir desde que... Regreso a Córcega. Después del asesinato de mis padres, la familia Bouquet y la organización que dirigíamos colapsaron. El dominio de Córcega cayó en manos de la organización rival, y habiendo perdido mi hogar, huí de Córcega con el único pariente que seguía con vida, mi tío Claude. Señorita, discúlpenlo. Tranquilo. Con permiso, por favor. Thank you.
Señora Odette. ¿Marie? ¿Realmente es usted? Cuando la vi creí que me iba a dar un infarto. Tenga. ¿Cuánto ha crecido, señorita? Nunca pensé que la volvería a ver. Y luego... Cuando me vio, me llamó por el nombre de mi madre. Serví a su madre, la señora Odette, desde que ella era tan solo una niña. Aunque lo intentara, no podría olvidar su adorable rostro. Su parecido con ella es sorprendente. Es como si la señora hubiera vuelto del pasado. Ah, este es mi esposo, Víctor. Sí, lo recuerdo. Víctor es la señora Merriel, la hija de la señora Odette, ¿recuerdas? Oh, discúlpelo, por favor. Víctor nunca ha tenido buenos modales. No se preocupe, Marie. Imagino que es mejor no tener nada que ver con la familia Bouquet. Oh, señora, por favor. Gracias, pero debo irme. El señor Bertoni desea verla. Acompáñenos, por favor. Está bien. ¿Por qué no? Gracias, chicos. ¿Señor Odette? No, es un asombroso parecido. Merriel Bouquet. ¿Por qué ha regresado? Vine a visitar unas tumbas, no para vengarme. ¿Ah, sí? El pasado es el pasado. No me interesa a quién le pertenezcan ahora estas tierras. Entiendo. Pero hay algo que sí me gustaría saber. ¿Qué será? ¿Quién asesinó a mis padres? Sé que no fui yo. Eso lo sé. Usted es igual a su padre. Tiene muchas agallas. En ese caso, ¿quiere un trago? Bien. Ya sabrá que desde hace tiempo muchas fuerzas se han disputado el control de Córcega. Mi propia organización es una de ellas. Pero la familia Bouquet siempre fue diferente. Reinaban como reyes en nuestros bajos fondos. Pero la organización de Odette y Laurent colapsó pocas semanas después de sus muertes. Fue algo muy fugaz. Por favor, ahorres el sentimentalismo. Mi padre debe haber tenido problemas con alguien. ¿Quizás con alguna organización? Hay rumores de que su padre se metió en problemas con un antiguo y maligno poder. Desconozco el origen de tales rumores, pero entiendo por qué algunos los creerían. Pero lo que sí sé es que a su padre no lo asesinó nadie de Córcega. Pero quizás Madeleine sepa. ¿Madeleine? ¿Habla de George Madeleine? Así es, la antigua mano derecha de su padre. Sospecho que él puede saber mucho más que yo. Me dijeron que había muerto. Oh, no. Está vivo. Permítame que le dé un último consejo. En su lugar me iría rápidamente de la isla. Considéralo como una advertencia.
Noir. ¿Quién anda ahí? Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así? Soy yo, George, Merriel. Me alegro mucho saber que estabas vivo. Por favor, ayúdame. ¡No! ¡Aléjate de mí! George, abre la puerta. Por favor, necesito hablar contigo. ¡Abre la puerta! ¿Qué sucede? ¿Acaso no puedes escucharme? Me pregunto qué le ocurrió a los Olivares que solíamos tener. Algunas mujeres nunca saben cuándo rendirse. ¿Sabías que tu madre era igual? Solo dime qué es lo que quieres. ¿Te acuerdas de esto? Así es el viejo reloj de mi padre. No podemos hablar en este lugar. ¿A qué te refieres? Mañana te diré todo lo que sé, te lo prometo. Guardaba un gran secreto. ¿Qué clase de secreto? Uno que le permitió a los Bouquet dominar Córcega. Tiene que ver con un pacto que hicieron con cierta organización. Una a la que generación tras generación la familia Bouquet juró fidelidad a cambio del control sobre el pueblo de Córcega. El pacto que hizo la familia Bouquet con este poder era su mayor secreto. Y el nombre de ese poder es... Le Soldat. ¿Cómo lo supiste? ¿Quieres decir que mis padres eran miembros de Le Soldat? Así es. El reloj que tu padre llevaba consigo es una prueba. ¡Mientes! Eso es imposible. Mi familia fue asesinada por Le Soldat. Eso también es cierto. Pero entonces, ¿por qué los...? Tus padres murieron... ¡George! Merriel, al señor Laurent y a la señora Odette los asesinaron por intentar... protegerte. No había nada que pudiera hacer para salvarlos y huí como un cobarde. Lo siento. Thank you.
Chloe. ¿Quién era él? Alguien cuyo deber era impedir que se revelaran los secretos del pasado de Córcega. Entiendo. ¿Y tú? No lo ayudaré a cumplir su deber, pero tampoco se lo impediré. Entonces, ¿por qué estás aquí? Y no me digas que estás de vacaciones. Córcega es un lugar especial. Tanto para mí, como para ella. ¿Para ella? ¿Te refieres a Kirika? Así es. Ella y yo somos muy especiales. Somos la verdadera Noir. ¿Kirika es parte de la verdadera Noir? Hay algo que debo decirte. Te escucho. Si en algún momento Kirika te dice que le gustaría ir a casa, no se lo impidas, porque ella debe hacer ese viaje conmigo. ¿Y qué pasará si se lo impido? Entonces te mataré. Pero preferiría que nos hiciéramos amigas. ¿Amigas? ¿Tú y yo? Claro, tú eres su amiga, ¿no es así? Seguro nosotras también podemos ser amigas. Al fin y al cabo, tú también eres una hija de Le Soldat, ¿verdad? Oh. Hija de Le Soldat. Este reloj resultó ser de Le Soldat. Thank you.
aparecer en la oscuridad. Un perturbador enigma. La bestia que le ruge al alma herida. La oscuridad de mi ser.